Hola, hola, pues ya regresé amigos, ya estoy nuevamente con ustedes y ahora sí vamos a hablar de cosas que no son tan agradables, pero que sí son importantes. Pero antes que nada quiero felicitar a mi sobrina Abril. Es una chica de Argentina que su familia ha tenido a bien y yo he aceptado con mucho gusto ser adoptada por su familia. Pues la estoy felicitando y viene al caso con el tema que voy a tocar ahorita, porque mi querida Abril pasó los exámenes para ingresar a la escuela de medicina y estoy segura que vas a terminar tu carrera y que vas a ser una buena doctora. Perdón, médico. Vas a ser un buen médico, hermosa, y que seguramente el Padre Celestial designó esa carrera para ti porque vas a hacer un buen trabajo y conociendo a tu familia sé que eres una persona de buenos sentimientos y el caso del que vamos a hablar ahorita te va a demostrar que hacen falta, mucha falta, buenos médicos con sentimientos y con principios. Y bueno, amigos, pues, después de haber felicitado a Abril, mandarle muchos besos, muchos abrazos y desearle mucho éxito en sus estudios, pues vamos a hablar lamentablemente de este caso que lleva Nelson Quino, que en verdad me tengo el corazón en un puño. Nos presentó el caso de este joven que estaba muy delicado, bueno, está muy delicado, que afortunadamente hubo gente de buen corazón que le gusta donar su dinero en causas que vale la pena, porque salvarle la vida a una persona siempre va a valer la pena, y más siendo tan joven, y que se le nota que tiene tantas, pero tantas ganas de vivir. Desafortunadamente, pues habían dicho que la operación había sido un éxito, pero pues como siempre, ¿verdad? No se puede cantar victoria. Y resulta, pues que ayer nos dio la triste noticia Nelson de que el médico lo desahució. Aunque claro, amigas, yo no confío en esos diagnósticos, porque solamente el verdaderamente poderoso es el que decide sobre nuestras vidas. Y créanme que yo he visto, y esta persona lo sabe porque ve mis videos y es mi amiga, crecimos juntas, que a ella también le dieron un diagnóstico muy terrible y ha superado todas las expectativas de los médicos, porque solamente el de arriba decide cómo y cuándo. Nelson dice que el diagnóstico que le dio el médico, para ser sinceras, yo no, nunca lo había escuchado, así es que se los voy a leer para no darles una mala información, porque yo nunca lo había escuchado, en serio. Ay, déjenme encontrar. Dice que la enfermedad que él tiene es granuloma en el intestino y es una tuberculosis bovina por tomar leche de vaca contaminada. Ay, amigos, qué triste. En serio, yo nunca había escuchado esta enfermedad. Cuando yo era jovenzuela escuché de que había leche contaminada. Y bueno, pues a veces los accidentes pasan, porque no creo que den leche contaminada por conscientes, ¿no? Sino que ha de haber sido un error, una equivocación, y pues le tocó a este joven. Pero yo tengo fe, amigos, yo tengo fe, todavía no se ha dicho lo último. Ya lo trasladaron a la capital para que sea atendido, porque como nos decía Nelson, allá pues hay más recursos, más aparatos, todo lo que el Padre ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos curarnos, y que tenemos que hacer
uso de esos recursos. O sea, no porque seamos creyentes, no ponernos en manos de un médico, no. Hay que ponernos en manos de un médico y hay que pedirle a él. Es una lamentable noticia, tanto para los seguidores de este canal, como los que, como yo, que hemos seguido este caso, como los donadores de buen corazón, y para la familia de él, ¿verdad? Es muy triste, pero este video es de aliento. Yo quiero pedirles a todos los que hemos seguido este caso, que no perdamos la fe, a su familia también, que recordemos que no hay mejor médico que el Padre Celestial, y no es que esté abusando de este recurso, de nombrarlo, es que estoy convencida de eso, créanme que sí. Solamente Él sabe cuándo y por qué. Y sabe lo que es mejor para nosotros. Y tristemente o afortunadamente, desde el momento en que nacemos, solamente tenemos seguro que algún día partiremos de aquí. Todos venimos a cumplir una misión que desconocemos, pero en el transcurso de nuestra vida nos vamos dando cuenta cuál era nuestra misión. Nadie sabe nuestra fecha de partida. Y eso es muy bueno, gracias al Padre por no permitirnos conocer cuándo partiremos, porque esto sería un caos. Pero eso sí, nadie se va sin haber cumplido su misión. Algunos tenemos mucho tiempo para poderla llevar a cabo y algunos no. Pero efectivamente, como decía Nelson, y yo también se los pido, y no es hablar de dientes para afuera, porque ustedes han visto que a pesar de todo lo que, en lo que he estado envuelta, he pedido en mi primer video de todas las mañanas, siempre he pedido por la salud de este muchacho. Y pues vamos a seguir pidiendo, amigos, porque el poder de la oración es fuertísima, fuertísima. Pero siempre pidiéndole al Padre que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros, porque a veces lo que nosotros deseamos no es conveniente. Y solamente pedirle al Padre que si lo va a dejar, que le restablezca su salud, porque es muy joven y no merece estar entrando y saliendo a hospitales. Porque todos tenemos derecho a vivir esta vida con plenitud, para poder cumplir nuestra misión, sea cual sea. Y como les dije en un principio, es lamentable una pérdida. Siempre va a ser lamentable. Una vida es una vida. Y aunque yo estoy segura que lo que está después de esto es mucho mejor, y es algo que yo me he repetido muchas veces cuando tuve una pérdida muy grande y que no comprendía el por qué, me lo repetía todos los días. Él lo dejó escrito. Él dijo que si nuestra fe era del tamaño de un grano de mostaza, entraríamos al reino. Y Él también nos prometió que lo que está después de esto es mucho mejor. Y no lo dudo, porque no tenemos por qué dudarlo. Porque es Él el que nos los dijo y el que nos los prometió. Y Él no miente, y Él siempre cumple. Pero siempre es un temor a lo desconocido, porque no sabemos qué hay más, ¿verdad? Y lo vamos a saber hasta que el Padre nos llame. Se han dicho muchas cosas, se dicen que es una paz increíble, y yo estoy segura que sí. Imagínense llegar con Él, estar en un mejor lugar bajo su protección, verlo directamente, sentirlo donde ya no hay necesidades, ya no hay dolores, ya no hay nada. Ah, pero bueno, como seres humanos imperfectos que somos, pues siempre tenemos duda y siempre tenemos miedo. Pero les repito, el poder de la oración es enorme, enorme, amigos. Así es que hay que pedir,
hay que pedir por este joven mucho, pero siempre respetando la voluntad del Creador. Y por lo menos pidiéndole que lo que él ya haya designado para este muchacho, pues que lo acompañe en este trance, que le haga sentir su presencia, porque cuando nosotros sentimos la presencia del Padre, ya no hay miedo, ya no hay temor, y podemos caminar seguros. Así es que vamos a pedirle que esté con él, que lo tome de la mano, que le dé fortaleza, que lo haga sentir que está ahí él, y que lo que vaya a suceder, pues que no prolongue la agonía, que se lo haga fácil. No quiero ni imaginarme cómo se siente la familia y cómo se siente él, aunque me imagino que tampoco se lo han dicho. Pero esperemos que la voluntad del Padre sea que él siga entre nosotros, porque la vida siempre vale la pena vivirlo. Y bueno, amigos, este mensaje pues es pequeñito, pero no quería dejarlo pasar porque es un caso que a mí me tocó las fibras sensibles y lo he seguido y he pedido y voy a seguir pidiendo y espero que ustedes también, y lo hago a través de cuando pido en las mañanas. Pido por él, no por lucirme, no, porque a veces tenemos tantas cosas que se nos olvida, y a lo mejor si me escuchan, ustedes se unen a mi petición y le damos más fuerza. Y tenemos que ser optimistas, así es que estoy segura que si el Padre quiere, este chico se va a restablecer y va a llevar una buena vida, porque si el Padre decide que se quede es porque tiene una misión muy importante que llevar a cabo, y que esto es una prueba que esperemos que la supere, y pues a su familia le mando un abrazo a la distancia, y a él le quiero mandar un abrazo, pero de esos abrazos que se sienten en el alma. Desafortunadamente no estoy cerca de él para hacerlo, ¿verdad? Pero también estoy segura que su mamá está cerca de él y lo está abrazando y lo está consolando. Así es que este no fue un video ni de para reírnos ni de polémica, sino en verdad lo estoy haciendo de mucho corazón, amigos. Así es que pues los veo en un próximo video. Adiós.